Egun ondo hori, eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, Ikanos Workshop hirugarren edizio honetara, eta ongi etorriak baita ere Eusko Jaurlaritzaren izenean gaur hona gerturatzea erabaki duzuen guzti hori. La Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, como casi todos conoceréis, tiene asignadas una serie de competencias, entre las cuales están la del impulso de la sociedad de la información y del conocimiento en Euskadi. Y como consecuencia nos toca, bueno, lo asumimos gustosamente, nos toca asumir la responsabilidad de coordinar e implementar toda la estrategia que está asociada para dicho fin. Esta estrategia se materializa en lo que todos conocemos como la Agenda Digital 2015, Agenda Digital de Euskadi 2015, a través del cual se asume el compromiso de convertir a Euskadi, no sé si en un modelo de referencia, pero sí por lo menos en algo bueno o lo mejor posible, donde el uso de los servicios digitales avanzados, basados en tecnologías de información y comunicación innovadoras, permitan incrementar significativamente o permitan incrementar lo máximo posible los niveles de calidad de vida de la ciudadanía, los niveles de bienestar colectivo y también la eficiencia y la competitividad de las administraciones públicas, de las empresas privadas y de las organizaciones sociales. Tengo que decir que hasta la fecha los balances que venimos haciendo de la evolución de la agenda digital son bastante positivos. La evolución de los indicadores en general es positiva. Estamos en una situación, diría que buena, y podemos decir, creo que sin faltar a la verdad, que vamos por el buen camino. Y en todo este contexto de sociedad de información, de impulso de la sociedad de la información, de la agenda digital, es donde las competencias digitales cada vez más y el proyecto ICANOS adquieren especial relevancia. La competencia digital, las competencias digitales, es una de las 8 competencias clave definidas por la Comisión Europea para el Currículum del Ciudadano Moderno. Se trata de una competencia básica, de una competencia de carácter transversal, que resulta clave para muchas cosas. Para el aprendizaje, para la empleabilidad, para la inclusión, para los procesos de participación, para la innovación, para la creatividad, para la competitividad en general y seguro que para otras muchas cosas. En este contexto, el proyecto ICANOS se convierte en la propuesta del Gobierno Vasco, en la propuesta del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, para hacer frente a un reto que ya es generalizado en cualquier sociedad moderna, que no es otro que lograr la mejora de las competencias digitales de las personas que integran cada una de las sociedades. Por lo tanto, ICANOS, aunque muchos ya lo conocéis, se presenta como una iniciativa dirigida a difundir e impulsar el desarrollo de las competencias digitales en la sociedad vasca. ¿Sí? Difundir e impulsar el desarrollo de las competencias digitales en la sociedad vasca, de manera alineada con el marco conceptual europeo ya establecido. Este marco conceptual europeo lo que establece es una especie de lenguaje común a la hora de hablar de competencias digitales y surge de la implementación del proyecto europeo DIGCOMP, que muchos conoceréis y del cual también se hablará a lo largo de este workshop, que ha sido liderado y gestionado por el IPTS, el Institute for Prospective Technological Studies, y en el que han participado más de 100 expertos de toda Europa en competencias digitales. Desde la Dirección de Sociedad de Información del Gobierno Vasco, entendemos que para que todo esto funcione bien y vaya evolucionando y diseñándose y tomando forma de una forma adecuada, es importante la participación de todos los sectores de la sociedad, de la industria, de la educación, del empleo, del emprendimiento, del sector público, de la ciudadanía en general. Por eso quiero reiterar el agradecimiento a todos los que os habéis acercado a esta jornada. Hitos, dando una serie de pasos, entre los cuales destacaría sobre todo una cosa, que es el desarrollo y la aplicación de una herramienta que se convierte en un elemento clave en el proceso global
bien de la adquisición, de la evaluación y de la certificación de las competencias digitales que pueda tener una persona. Esta herramienta es el test de autoevaluación de las competencias digitales, el ICANOS Test, que nos ha permitido pulsar, o nos está permitiendo pulsar, la situación de las competencias digitales en diferentes vertientes dentro de nuestra comunidad. Este test, cuya estructura toma como base también el marco europeo, representa una experiencia pionera en el ámbito del diagnóstico de las competencias digitales. Y podemos decir que desde que lo lanzamos, se diseñó, se estructuró y se lanzó, pues está teniendo una acogida realmente interesante, bien en nuestra propia comunidad, pero también en otras comunidades autónomas en las que lo hemos presentado y también en diferentes instituciones europeas donde ha sido presentado, entre los cuales se encuentra la propia Comisión Europea. Este test de autodiagnóstico de las competencias digitales ha sido utilizado ya por más de 1.300 ciudadanos que de forma anónima han evaluado sus competencias digitales, de acuerdo con la estructura del propio test y con la estructura del marco europeo. Podríamos comentar un montón de resultados preliminares que vamos teniendo fruto de estos test de autodiagnóstico. No me voy a enrollar ahora con todos estos resultados, pero seguro que mi compañera Ana, a todos aquellos que estéis interesados, os pueden facilitar cuáles son lo que empezamos a vislumbrar dentro de los primeros resultados de estos 1.300 autodiagnósticos realizados. Por dar un par de flashes, podemos decir que los resultados muestran que el perfil digital medio del ciudadano vasco está en un nivel intermedio alto, no es mucho decir, pero por soltar un flash. Y por otra parte, también podemos decir que respecto a las competencias digitales, hablando de competencias digitales, los resultados muestran que el nivel alcanzado en 5 áreas que hemos analizado es de un nivel intermedio comparativamente con otras áreas o con otros países. Para ir terminando, aunque la apertura tenía asignados 30 minutos, generosamente por Ana, para vuestra tranquilidad, no los voy a consumir todos. Para ir terminando, nosotros no tenemos dudas de que actualmente la competencia digital, las competencias digitales, representan un elemento clave para el desarrollo pleno y adecuado de cualquier sociedad. Creo que en esto todos estaremos de acuerdo. Pero también observamos que la legislación, tanto la local, la estatal, la europea, han ido evolucionando y cada vez van evolucionando más rápidamente en esta materia, asignando a las competencias digitales una relevancia creciente en una economía que está cada vez más digitalizada. Por su parte, también la Comisión Europea, en el marco de la Agenda Digital Europea, cada vez está dando más relevancia a todo esto de las competencias digitales y está impulsando líneas, actuaciones, programas que impulsan el tema relacionado, todos los temas relacionados con las competencias digitales. Y como no podía ser de otra forma, también desde el Gobierno Vasco, desde la Administración Vasca, entendemos que es necesario impulsar este ámbito para empoderar digitalmente y, en consecuencia, hacer más competitivos a nuestros ciudadanos, a nuestras personas trabajadoras, a nuestros profesores, profesoras, a nuestros alumnos y estudiantes en general, a nuestras empresas y también, como no, a nuestra propia administración pública. Por lo tanto, este es el contexto. ICANOS es nuestra propuesta y yo os invitaría a que tengáis una participación activa en lo que son estos dos o este día y medio de sesiones, que no lo tomemos como una jornada tipo conferencias, jornadas, sino que sea lo más interactivo posible, que lo toméis como un workshop como tal y que entre todos hagamos que dentro de un día y medio el proyecto ICANOS pues bueno, tenga un rumbo más estructurado, más claro y que ICANOS sea un poquito mejor de lo que es un día y medio antes cuando arrancamos estas jornadas. Nere partetik, besterik ez, eskerrik asko berriro ere guzti hori gaur ona gerturatzeagatik eta espero dut jardunaldi interesgarri batzuk izan ditzazuela.